suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú. Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de la victoria de ayer del Barça ante Napoli por 3-1 en la clasificación de nuestro Barcelona 4 años después para cuartos de la Champions League. Yo creo que ayer se han quedado retratados los palmeros de Xavi que afirmaban que el Barça no tiene equipo para competir por esta Champions League. Por cierto, soy el único que piensa que el Barça ha jugado mejor ayer sin Frenkie de Jong y Pedri. Parece que ralentizan el juego del equipo. Vamos a escuchar lo que dijo Legarense ayer en la rueda de prensa tras ganar al Napoli y clasificarse para cuartos de Champions. Muy importante. Vamos a escucharlo. Hola Xavi, aquí Marta Ramon, en directe al Barça juga a RAC1, enhorabona per la classificació. Ara deia Pau Cubarsí que s'ha passat de la pressió a l'ambició. Ahir parlàvem molt de la gestió de les emocions, de la importància que era aïllar-vos de tota aquesta pressió que hi havia en l'ambient. Què els has dit als jugadors abans de saltar al terreny de joc per veure la versió que hem vist d'ells avui a la gespa i sobretot fins a quin punt us sentiu alliberats després d'haver assolit aquest objectiu que era tan important pel club? Bé, és que els jugadors jo crec que se'ls hi pressiona massa. I avui semblava un cara o creu, un vida o muerte, un ultimàtum, m'entens? És a dir, doncs els he dit que tranquils, que avui no ha de morir ningú. Avui no ha de morir ningú. Jo crec que hi ha hagut molta crítica injusta, no? També es va parlar en el seu moment de que érem el bufón de la Champions, no? És a dir, crec que és necessari això, i jugar nosaltres amb aquesta pressió, periodistes que cobreixen el Barça, que són del Barça en teoria, és a dir, calma. I ara què fem ara amb això? I amb aquest partit que mostrem avui, què fem? Què fem amb el bufón de la Champions? Què fem? Pregunto, què fem? És que entre poc i massa, i ara tampoc guanyarem la Champions, és a dir, ara anem a guanyar la Champions. Calma, si els he dit als jugadors, jugueu tranquils, que la pressió és cap a mi. La pressió és a mi, sense problemes, a competir, a lluitar, a demostrar que podem ser millor equip que el Nàpols, així els he dit, i ho hem sigut els dos partits. Crec que és molt merescut, la classificació molt merescuda. Molt, molt, avui estic molt orgullós, molt content, molt feliç. Crec que és un dels millors moments com a entrenador del Barça. Estem a quarts de final de la Champions, esperarem el sorteig amb alegria i amb molta il·lusió de passar a semifinals, però crec que hi ha coses que per mi són innecessàries, saps? I això després és el que penso. Xavi, bona nit. Bona nit. Adrià Albets, en directo para el larguero de la serie Moguts de Ser Catalunya. Felicidades por la clasificación. Gracias. Le pedías a la gente que hoy asistiera al partido, que lo diera todo. El público ha respondido y muchos, o varios, a la salida del estadio, pedían que Xavi se quede la próxima temporada. ¿A esta gente que pide que te quedes, tu respuesta es que es imposible? Sí, a día de hoy no cambia nada. Estamos en cuartos de final. Si hoy hubiéramos perdido, ¿no?, diríais que estoy en la calle. O así lo habéis escrito. Entonces, calma. Calma, calma. Esto es demasiado emocional todo. Calma, el momento de disfrutar, nada más. Por el Atlético de Madrid y esperar el sorteo el viernes. Paso a paso. Josep Capapel de Radio Nacional, bona nit. Bona nit. Felicitats per la victòria i per la classificació. Hemos hablado mucho estos días de Cubarsí, te iba a preguntar, pero te voy a preguntar por tu nombre propio, que es el de Sergi Roberto. Hoy has acertado los cambios, cuando Pedro está el partido, minuto 20 aproximadamente, el partido cambia después de la entrada de Romeo y Sergi Roberto, y me gustaría incidir en el tema de Sergi Roberto y el partido que hace y lo que te da siempre que se le necesita. Gracias. Sí, pienso que ha sido diferencial. Diferenciar en el transcurso del partido nos ha aportado muchísimo, tanto en ataque como en defensa. Pienso que aparte del gol, que es el que se verá, ha trabajado muy bien, ha entendido muy bien que teníamos que saltar incluso paralelamente al tercer hombre, ha robado balones, los ha jugado todos con criterio. Me alegro mucho. No lo hemos utilizado más estos días porque ha venido con molestias y por eso no hemos utilizado, pero para mí es un futbolista, ya lo he dicho siempre, muy importante Sergi Roberto para,
para el grupo. Aparte de ser el capitán, es un futbolista que entiende muy bien a lo que queremos jugar. Elena Condis. ¿Son Bayori? Sí. Hola, mister. Hola. Son Bayori, Cadena Cope. Dijiste a principio de temporada que uno de los grandes objetivos de la temporada era jugar mejor y dar un paso adelante en Europa. ¿Con la clasificación para cuartos de final das por conseguido ese objetivo? Y el otro también, estamos jugando mejor que el año pasado, a pesar de los resultados. Estamos entendiendo mejor lo que queremos. Ya dije que estábamos en construcción, que el Barcelona va a seguir estando en construcción con los futbolistas que tiene, jóvenes. Para mí tiene mucho mérito este equipo, mucho. Estar en cuartos de final, jugando bien a fútbol contra un Nápoles que es un gran equipo. Y ayer decías, ¿no?, que en escenarios grandes el equipo sí que da la talla. Tanto en campo del Nápoles como aquí en casa hemos dado la talla, sí. Es momento de estar orgullosos, de valorar lo que se ha hecho. Seguimos en esta competición, que teníamos mucha esperanza en esta temporada y sigue el objetivo intacto. Así que muy contento, muy, muy feliz. Hola, mister, ¿qué tal? Hola. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Enhorabuena por la clasificación. Muchas gracias. ¿Crees que ha sido la mejor media hora, la primera parte, la mejor media hora de la temporada del equipo? Gracias. Seguramente, sí. La última también. Hemos estado ratos jugando muy bien al fútbol, entendiendo lo que requería el partido, ¿no? Un partido muy completo a todos los niveles, ¿no? Aún así te pueden hacer el 2-2, es decir, es el fútbol, es la Champions, es controlar los detalles. Nosotros hemos generado muchísimas ocasiones de gol para sentenciar antes, pero pienso en líneas generales debemos estar muy contentos, muy satisfechos, muy orgullosos del equipo hoy. Buonasera mister, Marcello Calvano, Radio Kiss Kiss. Innanzitutto complimenti per la qualificazione. Felicitats per la classificació. Sí, el Barça ho ha merescut. Jo només volia preguntar-li sobre el penal, sobre Osimhen, si creu que era penal o si a nivell europeu aquests contactes no es xiulen. No l'he visto. Es refereix al penal? No l'he visto, la verdad, però... el resumen para mí del partido es que hemos sido mejor que el Nápoles, tanto en su campo, en el Maradona, como aquí. Pienso que es merecido, hemos generado muchas ocasiones, hemos jugado mejor y pienso que el pase a cuartos de final es muy, muy merecido. Es que no paro de alucinar con Xavi de verdad. Parece que hemos ganado la Champions League ayer. Hemos eliminado al séptimo de Italia, que está a 31 puntos del Inter de Milán. Y Xavi ya está a la defensiva, peleándose con todos los periodistas del Barça, por cierto, y culpándoles de todos los males del Barça. Vamos a ver, Xavi, ¿qué quieres, que te aplauden cuando haces las cosas mal? Es que esta temporada estamos fuera de todo, a 8 puntos de la Liga, de Real Madrid, que no tiene pinta que va a fallar. Y en la Champions clasificados a cuartos, con dificultad. Y a ver quién nos va a tocar en cuartos, Tranquilidad, Xavi. Un poco de humildad, tío. Ya seamos con el temazo principal. Última hora. Vitor Roque dice basta y anuncia una auténtica bomba en el Barça. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que Vitor Roque ha dicho textualmente a la cúpula del Barça que si Xavi sigue como entrenador del Barcelona, él prefiere estar en otro equipo la próxima temporada. Vitor Roque siente que Xavi es muy injusto con él y está seguro que Leganense no cuenta con él. Vamos a ver, yo es que estoy totalmente de acuerdo con Vitor Roque. Xavi es muy injusto con él y le trata fatal. Ayer, por ejemplo, en la segunda parte, Lewandowski no hacía ni el huevo y Xavi pues no tenía los cojones de sacarle del campo y poner a Vitor Roque. Es más, ¿acaso Rafinha y Ferran Torres son mejores que Tigrinho y juegan muchos más minutos que él? Vitor Roque lleva en una hora en total que ha jugado en el Barcelona 2 goles y 1 asistencia. Es que de verdad, no me gustan las injusticias. Y Xavi no para de faltarle respeto a este chaval, que el único que quiere es jugar. Y encima cuando juega, pues siempre lo hace bien y marca goles.
A ver qué pasa con este tema. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!